l'amic Gabriel Rufián. Un xicot... Y repitencas, buenas tardes querellados y querelladas, buenas tardes ciudadanos de la República Catalana, bienvenidos. Muchas gracias Jordi Turull, muchas gracias Josep Rull, muchas gracias Dolors Bassas, muchas gracias Meritxell Borràs, muchas gracias Carles Mundó, muchas gracias Raúl Romeva, muchas gracias Joaquín Ford, muchas gracias Joel Salvador y muchas gracias Oriol Junqueras, porque representáis el orgullo de este pueblo, que es mucho mejor de lo que creen los carceleros del 155. En pabellones como este se sabe mejor que ningún sitio, en barrios como este y en ciudades como esta se sabe mejor que ningún sitio. Pero la gente, los pueblos, no come banderas, la gente no come patria. Si la inmensa mayoría de este pueblo está en esto, no es ni más ni menos que para recuperar el país que nos robaron hace 80 años. Y aquí se sabe mejor que en ningún sitio. Pero un país, una patria, una república no es una bandera. La gente no come banderas, como dice el inmenso Joan Tardà, por muy tricolores o por muy esteladas que sean. Para nosotros, una patria, tal y como nos enseñaron en barrios y ciudades como esta, y tal y como nos enseñaron hace 80 años, no es ni más ni menos que las precarias, las autónomas, las pequeñas empresarias, las exiliadas, aquellas que no llegan a final de mes con una pensión miserable. Una patria son todas aquellas que cogen un rodalías miserable cada mañana y cada tarde en cualquier pueblo de este país. Una patria son aquellas que son golpeadas y asesinadas en su casa. Ni una más, os queremos vivas. Una patria son todas aquellas... Una patria son todas aquellas que están en CIEs de la vergüenza simplemente por su color de piel. Y una patria son aquellas que llevan 80 años esperando dignificar la memoria de 120.000 personas en cunetas. Y esa patria aquí se ganó el 1 de octubre. Y esa patria se proclamó el 27 de octubre, y esa patria se defiende el 21 de diciembre. Aquí entraron a sangre y fuego, aquí nos molieron a palos, el 21, recordadlo, porque les tenemos que moler a votos. Y el 22 os preguntarán, ¿y qué hacemos? ¿Qué queréis hacer? Y nosotros diremos, hacer república. Y ellos dirán, ¿y eso de qué va? No habéis hecho nada. Y vosotros podéis decir, y leo, queremos hacer una ley de horarios comerciales, queremos hacer un impuesto a la banca, queremos hacer un impuesto a las nucleares, queremos hacer una ley de consultas populares, queremos hacer un comisionado de la transición nacional, queremos hacer un impuesto a los operadores, queremos hacer una hacienda propia, queremos hacer un impuesto a las nucleares, a la banca, queremos hacer leyes contra la pobreza habitacional, energética e infantil, y queremos parar el fracking. Eso es lo que se hace en el Parlamento de Cataluña y eso es lo que paró el Tribunal Constitucional.
Nosotros soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños y les decimos al resto del Estado y le decimos a aquel país de países que se llama España que la amenaza no somos nosotros. La amenaza es el club de los carceleros, la amenaza es el club del 155, la amenaza está en Moncloa, está en Ferraz y está en la sede de Ciudadanos y no está aquí ni en mítines como este. Nosotros les decimos que lo que odia España no es el amarillo de nuestros lazos cerca del corazón. Lo que odia España es el amarillo en los nombres de corruptos de los papeles de Bárcenas. Tres mensajes. El primero para el Frente Nacional Naranja. Para la falange naranja del Partido Popular. Para el partido del IBEX 35. El primer mensaje va para IBEX Arrimadas. Si lo normal es salir pitando de un parlamento para no condenar el franquismo. Si lo normal es votar día sí y día también con el partido más corrupto de Europa. Y si lo normal es querer condecorar a los salvajes que nos apalearon el 1 de octubre, nos enorgullecemos de ser anormales. El segundo mensaje es para gente con la que tenemos mucho en común, para la gente fraternal, para gente que dice que puede y quizá no quiere. El segundo mensaje es para Podemos, para los comunes. Las únicas explicaciones que tienen que dar los 10 de Estremera, de Alcalá Meco y de Soto del Real es a sus hijos, no a Ada Colau. Porque al fascismo no se le duerme, al fascismo se le combate y se le destruye, y eso se hace autodeterminándose. Y un mensaje directo al compañero Xavi Domènech. Hoy nos proponía un tripartito con el PSOE. PSOE, Pedro Sánchez, os engaña. Nosotros le decimos, compañero, en Esquerra Republicana no pactamos ni con carceleros ni con expoliadores. Porque la fraternidad no es decirle a un pueblo que espere. La fraternidad no es decirle a un pueblo que espere a que tú ganes. La fraternidad es dejarle ganar, si puede ganar. Y este pueblo ya lo ha hecho. Y nosotros somos tan fraternales que decimos sin ningún tipo de problema: ¡viva Andalucía libre! ¡Gora Euskal Herria eskatuta! ¡Viva Galicia feide! ¡Visca els països catalans! Ara el del CNI estarà content, Lluís?
También le decimos al pueblo español, españoles, los que os engañaron con el 11M, los que os engañaron con el Prestige, los que os engañaron con Irak, los que os engañaron con la Gürtel, los que os engañaron con el rescate bancario, los que os engañaron con Rato, los que os engañaron con Bárcenas y los que os están engañando con 900 más, quizás os están engañando también con Cataluña. Porque... Porque sois la única amenaza al régimen del 78. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente. Porque cuando os digan aquello de la culpa es de Rajoy, si se va Rajoy, todo cambia. Podéis decir, enhorabuena, porque eso significa que tienes convencido al PSOE, a Ciudadanos, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía y a la Brigada Mediática Aranzadi que les protege. Cataluña, la República Catalana, es la única amenaza a un status quo indigno e indecente, donde un cara al sol en entierros de fascistas es normalidad. Pero cantar un visca Cataluña lliure es perseguido. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente en el que llevar unos grilletes a un congreso es una falta de respeto. Llevar unos grilletes a un congreso es una falta de respeto, pero ponérselos a la mitad de nuestro gobierno en la espalda, dentro de un furgón policial, mientras los paseas por Madrid, es normalidad. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente en el que llevar una impresora al Congreso es una falta de respeto. Pero en cambio, que Soraya Sáenz de Santamaría mande a la Guardia Civil a imprentas y registre a trabajadoras en busca de peligrosas papeletas es normalidad. Sois la única amenaza a un status quo indigno e indecente en el que si se le dice a Mariano Rajoy a los ojos saque sus sucias manos de nuestras instituciones es una falta de respeto. Pero en cambio, que detengan, como estaban deteniendo en ese mismo instante amigos nuestros, a compañeros nuestros de partido, frente a sus hijos, eso es normalidad. Nosotros decimos que no. Me sabe mal, pero no rompéis nada. Votar una urna, una papeleta, no rompe nada, y mucho menos un país que ya está roto. No permitáis que os digan que estáis rompiendo un país, porque lo que rompe un país es tener a 750.000 familias sin ingresos. Lo que rompe un país es tener a 800.000 personas sin asistencia sanitaria. Lo que rompe un país es tener un 32% de pobreza infantil. Lo que rompe un país son 500.000 desahucios los últimos 8 años. Y lo que rompe un país es un 50% de paro juvenil. Y no que vosotros votéis.
Lo digo aquí también, donde hay un montón de gente que ya peina canas. Tampoco permitáis que os digan que esto es imposible. Lo imposible es que un registrador de la propiedad de Santa Pola, M. Rajoy, que aquí a duras penas gana el dignísimo Pacma, gane elecciones en tu país. Eso es imposible. Aquí no las gana. Aquí tiene una sola alcaldía conjuntamente con su marca blanca. Pero es que lo imposible ya lo hicimos. Ya se hizo aquí. Y ya lo hicisteis algunos de vosotros. Ya llegar a barrios como este, donde solamente había barro, y tener un techo con las manos. Aquello era imposible. No permitáis que ganar un país os digan que es imposible. Esquerra Republicana, que sois vosotros, tiene 86 años de historia impoluta. Esquerra Republicana quiere ganar estas elecciones a los carceleros del 155. Esquerra Republicana le quiere ganar las elecciones al Frente Nacional Naranja. No pidáis perdón por ello. Ganaremos. No nacimos para ser vencidos. No nacimos para ser vencidos. Esta generación ganó para vencer donde tantos otros habían perdido. Cuando os digan que sois radicales, cuando os digan que sois unilaterales, decidles que lo unilateral es sacarle un ojo a Rullo Español, que lo unilateral es liarse a palos, y que el unilateral es querer que te gobiernen carceleros. Pero cuando os digan que sois radicales, recordad una historia que a mí me gusta contar estos días. En San Vicenç dels Horts, el pueblo de nuestro amigo, compañero y presidente Oriol Junqueras, hay un montón de carteles con las caras de los presos políticos, como tantos otros. Cada vez que os digan que sois muy radicales, acordaos de que en San Vicenç dels Horts hay un montón de carteles con las caras de los presos políticos, menos uno: Oriol Junqueras. Y si no hay un cartel de Oriol Junqueras en su pueblo, es para que su hijo no pregunte que de qué va eso. Cada vez que os digan que sois muy radicales, acordaos de la cara de Rivera, de Rajoy y de Sánchez e Iceta bailando frente a todo eso. Cuando crean que no lo haremos, persistiremos. Cuando crean que marcharemos, persistiremos. Cuando crean que lloraremos, persistiremos. Cuando crean que no votaremos, persistiremos. Y cuando crean que no ganaremos, persistiremos, 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 persistiremos. Y ganaremos. Ganar, 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 ganar y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. Y ahora, acabo haciendo algo que, siendo normales, estando en normalidad, se debería hacer. Ahora vendrá
ahora subirá a este escenario un amigo, un compañero, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Mira'm els ulls, em sents bategar el cor. Em sents bategar el cor. Caminarem cercant l'anhel d'un poble. Escoltarem els vents del nord. Serem valents quan vinguin tempestes. Serem un clam de llibertat al món. Caminarem cercant i escoltarem.